verdadero motivo por el que Doria y Aguirre no firmaron con Cruz Azul. Dos de los grandes fichajes que se iban a presentar durante el verano estaba a punto de hacerlo la máquina del Cruz Azul, ya que parecía que tenían la mesa lista para confirmar a Mateus Doria y Eduardo Aguirre como sus refuerzos para el Apertura 2023. Sin embargo, los movimientos no se pudieron dar y ahora el Conejo Pérez explicó la situación. ¿Por qué Doria y Aguirre no llegaron a Cruz Azul? Cabe recordar que en primera instancia se habían caído los fichajes, pero las redes sociales, incluyendo un tuit del siempre polémico David Faitelson, fueron puntos importantes para que las conversaciones se retomaran. Por ello, los jugadores viajaron a la capital mexicana. Sin embargo, después de varios días de haber estado en hoteles y no entrenando con el equipo, se confirmó que los futbolistas de Santos Laguna no llegarían a la capital mexicana porque ambos no superaron sus respectivas pruebas físicas, en el caso de Doria por un supuesto problema hepático y del Mudo por una hernia discal. En entrevista con Diario AS, el Conejo confesó que el motivo de los no fichajes de ambos jugadores fue porque no se pudo llegar a un acuerdo entre todas las partes involucradas. Fue más porque no se llegó a un acuerdo y la verdad es que se fue alargando la negociación. Al final se decidió no seguir más y listo, fue la decisión que se tomó, recalcó. Asimismo, el director deportivo indicó que lamentó mucho la decisión, principalmente por los jugadores que estaban ilusionados de jugar con la playera de la máquina. Sí, fue más no ponerse de acuerdo en situaciones así, pero no pasa nada, te decía que no se llegó a un arreglo y al final se alargó mucho la negociación y no se dio. Uno lo siente por los chicos, más porque ya estaban acá y no pudo concretar. A veces ha pasado así y ahora estamos enfocados en que en el equipo se vaya cerrando todo. En la primera fecha de la Apertura 2023, Doria jugó los 90 minutos en la derrota de Santos ante Querétaro, mientras que Aguirre, ya con la playera del Atlas, fue clave para la victoria de 2-0 ante el Cruz Azul al marcar un gol, aunque salió de cambio al minuto 64 y se le vio con hielo en las piernas. Puebla vs Santos Laguna se enfrentan por la jornada 2 el torneo Apertura 2023 en la Liga MX y aquí te decimos. Horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver. Un duelo entre dos clubes que están buscando establecerse de buena forma en el certamen y ninguno empezó de la forma que esperaba el semestre. Este duelo se disputa el viernes 7 de julio como parte de la jornada 2 del torneo Apertura 2023 en la Liga MX. El Puebla estuvo muy cerca de vencer a Tigres en la jornada inaugural, pero les empataron de último minuto. Los dirigidos por Eduardo Arce esperan empezar con el pie derecho en casa y poder sacar sus primeros 3 puntos del certamen. Esperan regresar a la escena que lo llevó a ser una de las revelaciones en los últimos torneos. Por su parte, Santos Laguna tuvo un inicio de pesadilla en casa y perdieron ante los Gallos de Querétaro. El equipo de Pablo Repetto necesita mostrar una cara distinta para que crean en su proyecto dentro de la entidad lagunera.